La primera fecha fue formidable para los equipos de Bolivia, a tal punto que en los últimos días se puso en debate si se debería seguir jugando en altura. El mismo Carlos Lampe se mostró tajante, firme ante esta cuestión y Bolívar le ganó al vigente campeón del Brasileirão, Palmeiras, el Verdão, que ciertamente, y no es por ser pincha globos, Abel Ferreira llevó a la reserva a jugar a La Paz. Esto yo lo dije en el Instagram y se traduce que le llegó tan al pincho la Libertadores que ni siquiera fue un equipo mixto. Directamente la banca salió a medirse con el equipo masista y tras un ida y vuelta termina triunfando el cuadro del español Beñat San José, que ya tuvo un primer periodo con la academia allá por el 2017, donde salió campeón de la apertura y clausura. Pero ¿por qué hizo esto Palmeiras? Debe haber alguna explicación. Por supuesto que la hay. Este domingo es la final de la vuelta del campeonato paulista y el equipo de Abel Ferreira cayó en la ida 2-1 ante Agua Santa, por lo cual meterá toda la carne al asador este fin de semana para salir campeón del paulistao y después le van a meter de lleno a la Copa Libertadores con toda la manchita, Dudú, paraguayo Gustavo Gómez, Ronnie, Weberton, tercer arquero de la verde amarela, Rafael Veiga, toda la artillería pesada y sin lugar a dudas, sin ánimos de ser mala leche, se la van a devolver a Bolívar en el Allianz Parque. Eso sí, buen triunfo del equipo masista, lo celebra Evo Morales, lo sufre Luis Arce, que es atigrado, pero no importa. El trámite del partido fue bastante disputado, ¿saben? Con pocos espacios para la creación en el juego, hubo varios amonestados, eso sí, Abel Ferreira, José Sagredo, Jailson Luan y Gabriel Villamil, si no me equivoco. Y el mejor jugador del partido fue Pablo Ruiz. El atacante de Bolívar anotó uno de los goles, además de probar a Marcelo Lomba hasta en tres oportunidades. Marcelo Lomba, ese arquero. Era el titular del Inter de Porto Alegre como hace 3 años más o menos. Y por otra parte, Bolívar tiene que agradecer que en el primer periodo del partido el Verdão estuvo bastante ineficaz para convertir las opciones de gol que creó en el arco defendido por Carlos Lampe. Jugando al contragolpe y con dos toques, los brasileños desnudaron las falencias defensivas de los celestes y por ahí el equipo masista necesitaba, un Lionel Justiniano, siempre sustancial en la contención. Y ya en los pasajes finales del segundo tiempo, Palmeiras seguía siendo peligroso en ataque, pero comenzó a sentir el trajín del partido, de la altura, y el tiempo se le fue acortando para conseguir el empate. A un minuto del final y cuando la visita apretaba más en procura de conseguir el empate, vino la gran jugada de la noche. Roberto Fernández desbordó por la izquierda, se dio un pase retrasado y Javier Úceda anotó el tercer gol que liquidaría al Verdão. Buen triunfo de Bolívar, insisto, nada más de puta madre que ganar el primer partido de la Copa Libertadores ante un cuadro enorme. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas y un día antes el equipo atigrado se mediría ante el cuadro de Michelis y sorpresa, batacazo. Y no tanto, porque desde la concepción sabemos que River casi siempre sufre para jugar en la altura, ya se ha comido alguna goleada años atrás, los debuts en Libertadores a la banda le vienen muy mal, pero a medida del transcurso del torneo, River vuelve a ser ese River que toda la gente de bien quiere ver, y en esas te encaja 8 goles en el Monumental. Así que no pasa nada, nadie está preocupado en Núñez, todo marcha viento en popa, pero ahora sí empieza la Copa Libertadores para la banda. Lamentablemente los Cats van a pagar los platos rotos. Y en el partido el Tigre fue efectivo, anotó los goles en los momentos precisos y supo aguantar la presión de River, que jugó de igual a igual e incluso diría que fue superior en gran parte del partido. Arrancó el juego bien parado, tomó la iniciativa y fue el que dominó las acciones, obligando al de Strongers a jugar al contragolpe, y en ese periodo Paulo Díaz y Aliendro ya habían probado al portero boliviano. Simplemente la banda controlaba la redonda, la movía de izquierda a derecha y explotaba los espacios que dejaba la defensa tirada. Hasta ahí y llegó el minuto 25, donde se adelanta el Tigre con un penal que cobró Enrique Triverio. Y pese al marcador adverso, el tanto no afectó anímicamente a River, que siguió con la propuesta de juego sin especular y manejando la pelota con bastante criterio. Sin embargo, el 2-0 llegó luego de un error de salida en una presión aplicada de Ursino a Palavecino. Ya en el segundo tiempo, River Plate trató nuevamente de mantener su propuesta de juego y nuevamente otra vez
The Strongers fue el que golpeó. A los 49, Gonzalo Castillo puso el 3-0 con golpe de cabeza, luego de que Arrascaeta peinó un córner. El ingreso de Nacho Fernández, su majestad Nacho Fernández, dio mayor poder ofensivo al equipo de De Michelis, mas solo encontraron el descuento de Beltrán tras otro gol de penal. Triunfo en las tribunas del Hernando Siles. Es una payasada que un equipo de una liga muy inferior quiera joder a otro con el descenso, ¿no? Y el día miércoles se jugó un partido clave por el grupo C. Partido dirimente. El ídolo de Ecuador pisaba la olla azulgrana para enfrentar al que sería su rival directo, que después de caer goleado 5-0 ante Libertad en el campeonato paraguayo, el equipo tortillero levantó cabeza en su estreno copero, aún con bajas importantes como la de Juan Patiño, Wilder Viera o Cardoso Lucena. Por disposición de Saba no jugó y Cerro hizo un muy buen primer tiempo, fue mejor que Barcelona en este periodo, teniendo el dominio de la pelota y jugando de manera intensa. Carrizo, Aquino, Churín eran de los mejores jugadores del Ciclón. Hubo muchas llegadas en las que pudo adelantarse en el marcador, pero cuando el Ciclón llegaba en el área, ahí se perdían los ataques de Cerro Porteño. Barcelona, después de todo, no llegó a inquietar a Jan Fernández en este primer tiempo, hasta que Bobadilla pelea el balón, cede el pase al medio y Diego Churín sufre la falta atrás. El VAR revisó la acción y avisó al árbitro que fue penal. Es ahí donde Claudio Aquino se paró frente a Burray para anotar el primero de Cerro, que a esa altura ya se merecía llegar al gol por lo que estábamos viendo en el partido. Era mejor que Barcelona en este primer tiempo. Y al inicio del tiempo ya de complemento, el segundo periodo, Barcelona ingresó con dos cambios y comenzó a jugar con dos delanteros. Los cambios le vinieron bien a los ñaños porque fueron mejores que Cerro Porteño, que bajó un poco más en cuanto a la intensidad. Hubo algunas equivocaciones en la defensa y eso hizo que tenga que aparecer Jan Fernández otra vez para sostener su valle en cero. Ya estaba haciendo figura, pero pasaban los minutos y el ídolo de Ecuador atacaba cada vez más, y así llegaba la jugada por la derecha y Cristian Ortiz con un gran remate anotó el empate para los ecuatorianos. A partir de ahí era ver cómo reaccionaba el Ciclón y lo hizo de la mejor manera posible. Es que Claudio Aquino se llevó el balón, le dio un gran pase a Diego Churín, que definió con un gran remate de zurda para adelantar de vuelta a Cerro Porteño. Ya en los minutos finales sufría nuevamente el Ciclón ante el asedio del ídolo en busca del empate, pero sería el resultado final. Jan Fernández, portero de Cerro Porteño, tan importante para ese estreno de los 25 pagantes en la Copa Libertadores. Por otro lado, el Gumarelo pegó el batacazo tras cargarse al Galo en Belo Horizonte. Yo les dije que Libertad era un cuadro durísimo, qué mierda lo subestiman los cagones imbéciles. Aunque yo no descubro la pólvora, señores, simplemente vean la Libertadores y nada más. Libertad suele hacer estas cosas. Por otra parte, pese a casi no tener el control de la pelota o a replegarse en el segundo tiempo, fue un partido tácticamente bien jugado por Garnero. ¿Se acuerdan de Garnero, tetracampeón con Olimpia hace 2 o 3 años? Es un técnico buenísimo. El Gumarelo controlaba el partido a partir de que el equipo de Coudet fue obliterado en casi todo el sector de ataque, una defensa bastante sólida con Viera y Barbosa imparables por arriba y por abajo, firme mediocampo, mientras que en el Galo encontrabas a un Eduardo Vargas bastante inoperante. Sin lugar a dudas, ayer extrañaron a Hulk más que nunca. Es como una remembranza al partido con Carabobo en la ida, donde el Galo se empelotó arriba y tampoco estaba Hulk. Y en el primer tiempo se adelantó Libertad con un tanto de Diego Gómez. Ahí también Villalba brillaba por luz propia en la conducción de Libertad al área del Mineiro, e incluso hasta pudieron encontrar un segundo gol en el primer tiempo. Ya en los tramos finales, el nerviosismo gobernó en el equipo de Coudet y Libertad defendía cada vez mejor sin pasar sobresaltos. Triunfazo en tierras brasileñas. Y siguiendo con la caída de los grandes, Papá Aucas se bajó al Flamengo en su debut de Copa Libertadores, y por lo menos hasta ahora continúa la pesadilla internacional del Mengao a la postre de lo que fue su título en octubre del año pasado. Pero en su debut histórico, el campeón del fútbol ecuatoriano se reencontró con su mejor versión, que lo llevó a ser campeón por primera vez. Se dio un primer tiempo en el que se vio lo que quizás se podía imaginar desde la previa, un Flamengo dominador absoluto de la posición del balón, mientras que Papá Aucas esperaba agazapado por sacar un contragolpe. Si bien los brasileños se refugiaban en la tenencia y asociación, Aucas
fue quien más lastimó en estos primeros minutos. Ahí tenían un tiro libre ejecutado por Rómulo Otero que casi se cuela al arquero Santos, y algunos ataques aislados de John Jairo Cifuentes y Eric Castillo lograban incomodar al equipo de Vítor Pereira bajo la lluvia de Quito, pero no era suficiente para ponerse en ventaja. Asimismo, el esquema defensivo que plantó el mamagüevo de César Farías hizo que Aucas mantuviera a raya Flamengo durante casi todo el primer tiempo. Sin embargo, a los 39 tuvo que ocurrir una gran jugada individual de Mateus Franca que cambió la historia. El brasileño entró al área gambeteando, camisetas amarillas, pum pam pum pam, y definió ante la salida de Hernán Galíndez para poner en ventaja al Fla, que se iba más tranquilo al entretiempo. Y ya para la parte de complementaria, el segundo tiempo, se gesta la remontada. Aucas se hizo con la posición de la pelota y comenzó a incomodar al campeón de América, con desbordes, centros y un degollador Cifuentes muy picante en estos primeros pasajes del segundo tiempo. Así el campeón de Ecuador se aproximaba al empate y lo consiguió mediante Eric Castillo, que encaró y remató. Ahí estaban las tablas del partido. Y por supuesto que continuó el frenesí ofensivo de los de Farías y en los pies del experimentado Roberto Ordóñez, que hizo valer sus 37 años con una definición 5 estrellas por encima del arquero rubronegro. Triunfazo de Aucas en su debut histórico de Copa Libertadores ante el campeón de América. Y en ese mismo grupo, la Academia triunfó en su visita a Ñublense. Partido sobresaliente de Paolo Guerrero, que a sus 50 años aún sigue vigente y pone el debate si debería estar convocado en la nómina de la selección peruana. Y bueno, yo en esas todavía no me meto, mas sí les digo que nuevamente presencio los rompebolas que son algunos peruanos en internet, porque bien por Guerrero, felicitaciones y que siga marcando más goles, pero de ahí te pones a leer en los comentarios y salen con sus estupideces de que Guerrero es más que Falcao, Higuaín, más que Suárez también dicen. Son muy burros estos incondicionales, muy ridículos, ya ni ganas de desaznarlos en un debate porque son unos burros irrecuperables. Lamentablemente, el peruano promedio es así. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ganó Racing, y nada gente, ya me calenté. El primero fue un golazo del paraguayo Matías Rojas, que tuvo visión al momento de disparar y percatarse que el portero del Ñublense estaba alejado de su portería. Y el segundo lo hizo Paolo Guerrero, haciendo ese típico gol a lo Paolo Guerrero, control, traslado y finalización. Ahí te pone la cabeza y se la deja cómoda para guardarla adentro. Ciertamente muy poco exigente esa defensa de Ñublense, pero de todas formas, buen triunfo de la Academia. Y vamos al último grupo, y un triunfo sufrido de los panaderos, o por lo menos creí genuinamente que Nacional lo tendría más fácil. No importa, victoria del verde, los panes sabrán más deliciosos en este Viernes Santo, sexta Feira Santa, como diría en Brasil. Y de arranque nada más, el equipo de Paulo Autori tuvo que remar contra la corriente, ya que se vieron sorprendidos con un gol de Camerino. El reloj solo marcaba 2 minutos o menos cuando Patronato aprovechó una mala salida del arquero de las Laizas, y eso no lo perdonó Mateo Levato, quien envió la pelota al fondo de la red para la euforia de todos los hinchas locales que veían cómo su equipo imponía condiciones rápidamente frente a un club como Atlético Nacional. A partir de ese baldazo de agua fría, el rey de Copas colombiano intentó hacerse con el balón, pero le faltó esa profundidad en el último cuarto de cancha. Sin embargo, Patronato, con un gran desgaste para presionar alto, orden táctico en los 5 defensores y 4 volantes que se pararon ahí bien juntitos, y la velocidad de Esquivel para romper por la izquierda, el conjunto dirigido por Walter Ota jugó un primer tiempo como si tuviera mucho roce internacional, y neutralizó a un rival que casi y tuvo el monopolio de la posición del balón, pero que poco pudo hacer con ella porque apenas probó una vez al arco en ese primer tiempo. Entonces, Autori metió 3 cambios en el entretiempo, pintaba para una gesta de este equipo microbio de Entre Ríos, porque los colombianos no le encontraban la vuelta al cerrojo defensivo, hasta que a los 77 minutos se dio el punto de inflexión. Dorlan Pavón, al que recuerdo en su prime por los años 2013, cambió por gol una mano de Ruiz Díaz en el área, y al toque nada más, así rápido de inmediato, clavó el segundo para darle vuelta a la historia. Así es, terminó siendo el Pavón del mal. Por otra parte, en este mismo grupo se enfrentaban Melgar de Arequipa y el decano del fútbol paraguayo, Olimpia. Un partido que pintaba con un claro favoritismo para el franjeado terminó con una sensación de que el empate no les cayó nada mal. Melgar empezó jugando mejor con la pelota en el piso y jugadas rápidas ante este Olimpancho, a quien le costó acomodarse en el campo de juego.
Pero si algo hemos visto bien es que el decano siempre saca una de la galera en las Copas Libertadores. Y es ahí donde aparece un gran pase de Silva para Richard Ortiz. Este remató y el arquero dio el rebote. Guillermo Paiva aprovechó para anotar el primero del partido y el primero para el decano del fútbol paraguayo. Y parecía que Olimpia iba a mejorar en el campo de juego, pero minutos después el equipo de los arequipeños resentidos mejoraron y comenzaron de nuevo a jugar con la mesa misma tónica de los primeros minutos. Es ahí donde aparece Bernardo Cuesta anotando el empate, también con un tiro lejano que dejó descolocado a Juan Espínola. Y en el transcurso, Melgar fue mejor en el campo de juego ante un Olimpia quien le costaba salir al fondo. No podían ni hilvanar una buena jugada y allí apareció Espínola una vez más y una vez más y una vez más para salvar en dos o tres ocasiones al decano. Además, también Arias cerró una de forma increíble. El segundo tiempo comenzó igual que la primera mitad, con Melgar jugando mucho mejor y llegando con gran peligro hasta el área de la visita. Muy poco de Olimpia, sinceramente, en este partido. Los cambios tampoco le trajeron un nuevo aire a Diego Aguirre y equipo, mientras Melgar seguía presionando. Paiva ya estaba cansado de tanto correr solo y Torres ya estaba jugando más arriba después del ingreso de Facundo Zavala. El resultado, por supuesto que sirve. Ciertos tramos del segundo tiempo fueron buenos para Olimpia, pero en líneas generales, el equipo de Diego Aguirre todavía parece muy lejos del nivel ideal para aspirar en grande. Olimpanchos. Por cierto, Diego Aguirre, ese nombre me suena a este jugador que le anotó al América de Cali al 120 en la final de la Libertadores del 87. ¿Puede ser que sea el mismo? Vamos a Colombia, y en un partido donde podía predecir cualquier cosa, la verdad que ni Deportivo Pereira ni Colo-Colo andaban bien, terminó en empate. Como lo decía videos atrás, el cacique probaría el esquema que tan bien le funcionó ante Huachiputo. Tres al fondo y dos arriba, con Bouzat como lateral volante izquierdo y Marcos Volados con Damián Pizarro en la dupla de ataque, siendo así que Leandro Venegas y Darío Lescano quedan relegados al banco. Y un problema que se le generó al cacique fue así nada más prematuro, la salida de Matías de los Santos, que se lesionó, se rompió, ingresó Daniel Gutiérrez para continuar con esa línea de tres al fondo, que bueno, a veces era derechamente de cinco esa línea, y así fue como las zorras perquines tuvieron un inicio prometedor, posicionándose en el campo rival con la movilidad de sus atacantes y con César Fuentes rompiéndola desde el medio. Y el buen arranque de los blancos tuvo su premio a los 16 minutos, cuando se cobra un penal del arquero Quintana sobre Volados. La falta fue notoria, nada de excusas. Es ahí donde Leonardo Gil asume la ejecución y falla. Sin embargo, el árbitro brasileño Rafael Claus ordena la repetición por invasión de área y ahora el Colorado no perdona en esta segunda oportunidad. Pereira mostró durante la primera parte falta de elaboración y problemas en la salida. Se observaba un desorden que le venía bien a Colo-Colo, que no tenía inconvenientes en cerrarse en su trinchera cuando el rival avanzaba y avanzaba, sin demasiada claridad, por supuesto. El partido mutó en el segundo tiempo, eso sí, tanto así que el principal valor de Colo-Colo terminaría siendo Brian Cortés. Las intervenciones del golero le permitían aguantar al cacique, que paulatinamente se fue metiendo más atrás y se notaba que el cansancio les comía las piernas. Pereira había salido con otra disposición y fue arrinconando a Colo-Colo. Cortés era con mucha nitidez el mejor jugador del cacique en este segundo tiempo. Sin embargo, la resistencia blanca cayó con el 1-1 de Ángelo Rodríguez, quien recibe un pivoteo y saca un zurdazo cruzado para batir a Cortés. 1-1 en Colombia y Deportivo Pereira probablemente se va a comer un garrón en Santiago. Por otra parte, en este mismo grupo, los bobosteros empataron con Monagas en su visita a Venezuela. Me hizo una retrospectiva cuando Boca visitó a Caracas y no se llevó los 3 puntos. Hace unos añitos fue, me acuerdo. Y nuevamente, como en su partido anterior, Sebastián Villa termina siendo figura de los eneises. Las pocas veces que quedó en el campo de frente fue imparable, indescifrable. La mayoría de los ataques de Boca nacieron de sus pies. Y de hecho, una corajeada suya en el tiempo de descuento casi le da el gol del triunfo a los que murieron en Madrid. Por otra parte, Luca Langoni, que vuelve a ser tomado en cuenta, estuvo bastante picante por la derecha. El equipo lo buscó algunas veces para que se juegue un mano a mano con el mamagüevo Anderson, y con poco fue de lo mejorcito que tuvo Boca en el primer tiempo. Herrón decidió sacarlo para hacer ingresar a Advíncula y rearmar la línea de 4 en el fondo tras la expulsión de Valdés. Otro punto fuerte que ahí te podría sacar fue Nicolás Figal. Arrancó como lateral derecho y con la expulsión de Valdés también permutó su posición en el gramado. Pasó como segundo
segundo marcador central. Ahí se mostró muy firme, tanto en los anticipos cerca de la mitad de la cancha, como en las pocas veces que los mamagüevos intentaron atacar por su sector. Como es habitual, aportó su pase preciso. Empate de Boca Juniors, Boca salió al segundo tiempo con un hombre menos y haciendo un gran esfuerzo físico, logró que esto no se notara demasiado. Monagas no fue demasiado inteligente y no aprovechó los espacios que se creaban en el fondo de Boca. Suerte para estos bobosteros que Monagas es el rival y no otro de mayor rigor, porque ahora estaríamos hablando de un pichulazo. Asimismo, por otra parte, Corinthians empieza con pie firme y aplastó de visitante a Liverpool de Uruguay. Aunque es un partido que le costaría la lesión a uno de sus jugadores más importantes como Renato Augusto, que al minuto 10 tuvo que salir. Es a partir de ahí que el técnico Fernando Lázaro puso en el campo a Maicon para formar un cuarteto con los ya defensivos Ronnie y Fausto Vera, además de Giuliano. Y es ahí donde el equipo no podía producir jugadas trabajadas e hizo poco para poner en peligro la meta de Liverpool. Aún así, la suerte le sonrió al Timao. Malbuena, cuarta opción de Lázaro para la defensa. Escuchen esto, es cuarta opción. Marcó de cabeza el córner botado por Fagner. Y eso que nada más Malbuena estuvo por mera casualidad, ¿saben? El paraguayo solo acudió al partido porque Bruno Méndez estaba sancionado y Caetano sufrió una lesión muscular en el último entrenamiento del Timao. Pero en buena hora para el paraguayo. Y al comenzar el segundo tiempo, Roger Guedes liquidó en un lapso de 14 minutos a Liverpool, sentenciando la goleada del 3-0 en Montevideo. Ahora, no es un resultado del todo certero, aunque parezca raro, pero el equipo de Baba sí compitió, dominó en varios pasajes al Timao, pero simple y llanamente, Corinthians golpeó cuando había que golpear. Me llamarán loco, pero si el partido acababa en empate, no hubiera sido nada raro. Este Liverpool en el trámite se paró muy bien, menos en los goles que lo terminarían sacudiendo. Yendo con otro equipo brasileño, Fluminense pisó fuerte en la Libertadores y venció con toda autoridad a Sporting Cristal. En el segundo tiempo directamente dieron clases y como se veía venir, el prime de Germán Cano también se extrapola a la Copa Libertadores. Asimismo debutó Marcelo en el equipo en su habitual lateral izquierdo, por lo cual Alexander volvió a ser el pivote, que es su posición original, y Fluminense tuvo una buena actuación, pero repitió situaciones que lo complican en la cancha. Al igual que ante Flamengo, en el primer partido de la final del Carioca hace una semana, el Flu acumuló ocasiones para abrir el marcador. Cano, Ganso y Keno tenían balones limpios para anotar y fallaron todos. Fluminense empezó mejor e incluso creó al menos 4 buenas ocasiones en los primeros 15 minutos del partido. Era un partido para Fluminense, y es en ese pequeño periodo donde Cristal encuentra un gol. Cuando Felipe Melo pierde el balón en la defensa, los Cats inician un ataque rápido y el balón llegó a Grimaldo, que abriría el marcador. Resultado completamente engañoso, que no reflejaba lo que estaba sucediendo en el campo, aunque cabe decir que tras ese gol, Cristal mejoró en el juego en ese posterior periodo de tiempo, hasta que Germán Cano le devolvía la paridad del marcador. El empate reavivó al equipo de Fernando Diniz, que volvió a mostrarse peligroso hasta el final de la primera parte y también tras el descanso, donde Cano los volvió a vacunar. Y pese a que Cristal intentó jugarle a la par al Flu, el equipo de Fernando Diniz por su parte respondió con un tercer gol para matar cualquier reacción del rival. Ganó Fluminense y este fin de semana es la final de vuelta en el campeonato carioca. El Flu viene en desventaja tras caer en la ida contra Flamengo. Parecía que volvía a ser otro bochazo ante los Cats, pero la diferencia con la final del carioca es que el Flu sufrió el golpe y terminó siendo presa fácil para Flamengo. Sin embargo, ante Cristal sí supieron reaccionar. Entre otros partidos de la Copa Libertadores, Nacional de Montevideo confirmó su favoritismo y sobre la hora se cargaron a Metropolitanos en condición de visitante. Es el actual campeón del fútbol el mamagüevo, buen triunfo del bolso, por ahora líder del grupo B, y yo sé que quizás el rival no es para nada exigente en el marco del fútbol sudamericano, pero un triunfo de visitante siempre cae bien. Por otra parte, Independiente Medellín e Inter de Porto Alegre se repartieron los puntos en el Charcanacio Girardot, un partido donde el equipo cocalero ya tenía el triunfo en las manos y los 3 puntos en la bolsa, hasta que a 5 del final, Alan Patrick tras un rebote rescata el cuadro colorado de la derrota. ¿Ustedes se acuerdan de Alan Patrick, Santos, Neymar, 2011? Esa es la referencia que tengo de este jugador, por lo menos yo. Y bueno, el Alianza Paranaense ya le hice un video entero hace algunos días, y si Dios quiere, los veremos caer ante el Gumarelo en la fecha 2 de la Copa Libertadores. Dale a la campana de todas las notificaciones.